Qué difícil es ser una placa. Te la pasas esperando a que algún youtuber logre los 100.000 suscriptores y cuando te mandan a alguien, resulta que es un gordo calvo que te tiene encerrada en una caja por meses. Al menos fueron buen contenido, pero solo se la pasan inventando errores y vendiéndose por una torta de jamón. Bueno, total, que claro, le dije, calla, calvo. Y claro, como estaba calvo, pues se cayó, porque no tenía nada que decir. Y Pero como era malvado, pues ahí se acabó la pero, historia. ¿y por qué se cayó? ¿Se desmayó o qué? Sí, se cayó al suelo, le llamé calvo, no se había dado cuenta que era calvo y se fue al suelo. Es que eso impacta mucho. Claro. Yo un día me levanté y vi como 400 pelos en la almohada y dije, Ahí va, ahí ahí va lo va. que me viene. Y se te cambió la cara, se te tergiversó a lo que es ahora. En fin. Pues hola amigos del canal Random, aquí estamos para hacer la octava parte de No son errores de películas. Sí, por más que lo hagamos, por más que lo marquemos con círculos rojos, hay gente en este mundo, o en otros, también También, puede ser, nunca se sabe no dónde sabemos nos dónde se ve sintonicen. YouTube, ¿vale? Pues hay gente que sigue emperrada en decir que no son errores y que no. Y chicos, tenemos que venir a dejarles mal. No sé por qué lo seguís intentando si os dejamos mal siempre. Bueno, a ver, yo entiendo que sea más divertido, pues, ya que encontramos errores, pues encontrarnos los errores a nosotros. Pero es que los estamos mostrando ya. Cada vez hemos ido quitando los argumentales porque no los entendíais, porque explicábamos una cosa y no, es que no entendíais y hemos puesto circulito a las cosas porque había gente que no entendía, que no entendía errores, ¿no? Pero estamos volviendo a los argumentales y están volviendo a aparecer comentarios de gente de, no es que no sé qué, digo, pero hombre, pero ve la película. Pimpinelo, hemos quitado los errores porque no los entendíais. 2018. ¡Sausei! El que hace las trampas en las días que mueren no es Sao, es Hotman. Él sí las hace así, pendejo. Hotman, el hombre caliente. Vale, ya tenemos otro superhéroe más para la lista. Hostia, pero es que es que me lo imagino. Oiga, póngame una barra de pan. Tenga la barra de pan. ¡Oh, estoy caliente! ¡Oh, ponte sobre el mostrador! Esto que es, se le va de las manos. Hotman, tío. El A hombre ver. caliente. Bueno. A ver, esto ya lo hemos dicho mil veces. Tanto respondiendo comentarios como en otros vídeos. Que Jisoo cuando muere deja en herencia una caja a Jill con unos sobres. Y Jill le da los sobres a Hoffman, que Y es Hoffman. Hoffman está Hoffman. siguiendo las indicaciones precisas y exactas de Jigsaw. No ha construido las trampas, no las ha diseñado él, ya estaba todo preparado. Es que lo he explicado en las películas, lo hemos dicho. Es más fácil que eso, Pennywise. Se quedaron sin ideas y pusieron cosas más bestias para que cada entrega fuera más bestia que la anterior. ¡No hay más! ¡Torra, Naró! Errores. No tienes imaginación, solo es eso. ¿Qué tiene que ver tener imaginación con que aparezcan o desaparezcan cosas en una película? ¿Qué tiene que ver no tener imaginación? Que por supuesto que la tengo, fíjate, le he puesto nombre a esta cosa rara. Claro que tengo imaginación. ¿Qué tiene que ver imaginación con los errores de las películas? No lo entiendo. Bueno, no sé, seguramente lo que quiera decir. Sí, lo que quería decir es que te callaras la boca. Menos mal, me has cortado, pues no sabía qué te iba a meter ahí. ¿Qué mierda iba a decir? ¡Superman Antigua! Otros sí, las películas son para entretener, no para buscarles errores. Los directores, productores, guionistas, todas las personas involucradas en una producción que da millones de dólares y que los hace millonarios se estarán cag de risa si es que ven estas mediocridades. De los descubrimientos de estos, como se les puede decir, en fin, descubridores de errores, ya quisieran mínimo ser extras de tremendas producciones. Espera, 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 espera. Que no se le puede buscar errores a las películas porque son producciones millonarias. Pero ¿qué mierda de argumento es ese? O sea, que tú a un futbolista como es millonario no le puedes decir que juega mal. Hola, hola, hay alguien, planeta Tierra, hola, estamos aquí, hola. En fin. Bueno, ¿qué más ha dicho? Pues se descubrirá Descubridores de errores, los errores no se descubren, hijo mío, los errores se cometen, están ahí y puede aparecer algún tontaina de mi calibre a encontrarlos. También entiendo que los directores y guionistas, si ven nuestros vídeos, se rían un montón, porque es que somos muy graciosos. Claro, ¿eh?
Bueno, no soy yo, este está aquí pues, para que todos nos riamos de él, como claro. Recurso cómico, ¿no? Pero bueno, cómico, no, claro, pero porque soy divertido. Claro, o sea, también son cómicos los payasos que les pegan tartazos en la cara, que eso es lo que deberíamos hacer. Propongo en cada vídeo que hagáis, que me compréis una tarta entre todos para claro, escaparse la sí, piñata. Claro, ya lo que faltaba, no aparezco por aquí, vamos. Y bueno, a ver. Y claro, una cosa. Sí, lo de los extras. Ah, que no podríamos ser extras en... No podríamos ser extras en una superproducción. Ser extra es muy fácil, ¿sabes por qué? Porque te vas a una agencia, te apuntas, vas, echas el día y te pagan en bocadillos. Que yo entiendo que a lo mejor ser un come bocadillos sea tu máxima aspiración en la vida. Pero ¿para qué quiero yo ser extra cuando yo soy protagonista de mi propio contenido y soy yo el que busca extras de vez en cuando? ¿Para qué? Eso de los calvos malos es una apreciación de estos. ¿Cómo se les puede decir? En fin... Gandhi era calvo y era malo. Llegó a tener 4 o 5 nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Infórmense, señores, canal random. Si quieren entrar al mundo de la comunicación, no comentan errores de película de vida real. Parece sapo, tío. Es algo así. Bueno. Madre mía, la locura de la cabeza que tiene el tarao. Hombre, este. Claro, ¿de dónde va a ser la locura? Va a ser... Del bíceps. Claro, locura de mano. Yo tengo locura mano. Mira. Sí, mira. Yo tengo locura de mano. Cuando me interrumpen, la mano va sola a la cara de la gente. ¿Eh? Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Si quieres defender a Gandhi, estás en tu derecho. Oye, pero al menos escribe bien el nombre, que la H se te ha colado por ahí. Lo digo porque a lo mejor pretendes corregir a la gente y haces el ridículo. Oye, yo por ti. No por mí, es por ti. Y bueno, comentas que Gandhi se llevó 4 o 5 nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿cuántas ganó? 0. ¿Por qué? Porque los del Premio Nobel se dieron cuenta de que era un calvo malvado. Y no se lo dieron. A ver, vamos a ver. Esto ya pasó un poco de castaño oscuro, ¿no? Está claro que nuestros vídeos son de humor. ¿O acaso pensáis que decimos lo de calvo malvado de verdad? ¿Qué os imagináis? ¿Que vemos un calvo malvado viniendo para nosotros en la calle y nos cambiamos de acera por miedo a que nos vaya a matar? ¿Qué pasa? ¿Que tú te has cambiado de acera? Sí. Sí. No, ¿cómo? ¿No puede ser? Sí, pues es un calvo. Algo malo trama. ¡Es un calvo! ¡Algo malo trama! ¡Seguro! Pues yo me voy, evito problemas. ¡Spiderman 2! Ya vi la película y no tiene ningún error, solo mientes por visitas, puto. ¿De dónde sale esta gente? ¿De dónde, tío? Pero si es que hasta hemos puesto círculos, hemos empezado a poner círculos gigantes en los vídeos para marcarlos. ¿Cómo que no los tiene? De verdad, me desespera, Pini. ¿De dónde sale esta gente, tío? ¿De dónde sale? Son gente que sufre... Pues bueno, pues una especie de trauma, un episodio de autonegación que les impide ver que las películas de sus superhéroes favoritos puedan tener errores. Que bueno, el superhéroe en sí, el fan que llevas dentro, que admira a ese superhéroe... ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué mierdas te pregunto nada? Es que no aprendo. Es que yo soy más tonto. Aquí el tonto soy yo por seguir preguntándote. Siempre que te dejo hablar, empiezas a hablar de mierdas. Di que es un troll, di que es gilipollas, di que es tu primo segundo, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Rogué o no? Pues sí, el ciego es un Jedi. Lo discriminaron por ciego. ¿Y qué tiene de malo que una fragata martillo se cargue un destructor? Fue de las mejores escenas. Da para póster. Sí, claro, da para póster. El final de la película es el póster. Bravo. Ya sé de dónde salen los que hacen los trailers que lo muestran todo, de gente así. ¡Oh, el final de la película es genial! ¡Lo pondré en el póster! ¡Ah! Y ahora que me den la subvención por estar trabajando aquí. Piensa un poco. Vamos a ver. ¿Qué es eso de que era ciego? O sea, era Jedi. Pero como era ciego, no lo dejaron ser Jedi. Le discriminaron. Entonces seguía sin ser Jedi. Piénsalo, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, en esa época no hay Jedis. Está Obi-Wan, que está todo el día en las rocas. Ahí. Afilando el sable láser, porque qué me dirás tú que va a hacer ahí en medio del monte, que come Obi-Wan, y está Luke que se divierte matando ratas bajo el calor de 2 soles, ¿no? Esos son los Jedis que hay en la galaxia. O sea, el ciego, imagina que estuviera vivo en tiempos de la Antigua República, ¿no? ¿Te imaginas la situación cómo sería? Sí, yo me lo imagino tal cual así, lo que estás contando. ¡Vamos a darle collejas, que no puede defenderse!
¿Cómo eres ciego? No puedes ser un Jedi. Y ahora te quito el bocadillo. Como eres ciego, no te puedes poner el casco para entrenar. ¡Perdedor! ¡Spider-Man 2! Algunos fallos sí tienen su explicación. Por ejemplo, en el camión de arena no solo el mismo policía iba a desatar los otros lazos. O no sé qué eran. Pero tal vez otro lo había desatado. Y hay otra falla que no pusiste en el vídeo. Eddie cuando tiene el traje no tiene ropa. Y cuando se lo quita Peter, sí. Atiende la explicación que da el colega, ¿eh? Tú solo le escúchala por un momento. Dice, habla algo de que estamos nosotros equivocados porque tiene unos lazos o no sé qué, porque no se acuerda bien, y que a lo mejor, tal vez, otro policía lo haya desatado. O sea, tío, no has visto ni la película, ni posiblemente el vídeo, ni posiblemente nada, nunca. Vamos a ver, ¿cómo que a lo mejor, no lo sé, tal vez? Y si yo te lo estoy diciendo claramente, tío, pues a lo mejor, si tú no te acuerdas, a lo mejor soy yo el que lo ha hecho recientemente y lo tengo más fresco en la cabeza. No, no se te ocurre pensarlo, ¿no? No, es que no hay vuelta de hoja. Hay una lona, la empieza a desatar y en un siguiente plano ya está la lona desatada y punto. No, tal vez otro policía lo haya desatado. Es que no hay más. ¿Lo has policía? ¿Visto? ¿Lo has visto? ¿Lo ha mostrado la película? No, pues no imaginéis nada. ¡It! ¡La que sale Pini! Todos son errores de continuidad. O sea, cuando las cosas están en otro lugar, los cuales son obligatorios en todas las películas, así que estos errores ya ni se toman en cuenta en pleno 2018. O sea, perdona, que los errores de continuidad son obligatorios. O sea, es decir, que cuando un productor dice, hostia, quiero hacer una película de, yo qué sé, Steven Spielberg, toma, 50.000 millones de dólares, pero exijo 800 fallos de continuidad. Si tienes 750, te retiro la subvención. No son obligatorios. Vale, no se tienen en cuenta en 2018 porque son habituales en las películas, pero se supone que vamos adelante en el tiempo, se supone que tenemos que ir mejorando y no cometer los errores que se han cometido años atrás. Y si están los errores, pues están, no pasa nada. ¿Tú sabes lo que es un técnico continuista o mundialmente conocidos como script? Script son personas que entre plano y plano se dedican a echar fotos, a anotar pues los diferentes colocaciones de los objetos, de los escenarios, de los focos, el diafragma de la cámara, se encargan de apuntarlo todo para que siempre sea lo mismo. Si cometen un error, pasan estas cosas, sea el 2018 o el 2049. Aunque según tu teoría, como los errores son obligatorios, a los scripts los despidieron todos. En 2018, todos los scripts despedidos. Bueno, Pimpi Guays, pues ya no... ¡Ah, Pimpi! ¡Que Pimpi es guay! O, vale, vale. O Guy, depende de cómo lo interpretes. ¿Cómo que Guy? Bueno, tú eres Pimpi Guays, el payaso diabólico, calvo. ¿Cómo que payaso diabólico? Tú eres, sí. Que ya hemos terminado el vídeo, ¿vale? Ya esto es la recopilación que hemos tenido para hoy, para esta octava parte, que ha estado bien, ha estado graciosa. Bueno, no está mal, ¿no? Ya era hora, hacía tiempo que no hacíamos unos son errores y oye, es divertido, es muy divertido pues desmentir a los que intentan desmentirnos, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? No, somos los Watchmen. Desmentir, pues sí, a los que intentan desmentir. Hay trampa. Desmentir a los que nos desmienten. Cuanto mejor, peor. Y cuanto peor, mejor para todos. Hostias. El alcalde es el que quiere que los vecinos sean el alcalde y son los vecinos los que quieren que el alcalde elija al alcalde. O algo así. Hostias, eso es como decir que... Fin de la cita. Eso es como decir que necesitamos máquinas que hagan otras máquinas que a su vez no pueden hacer máquinas, pero... Hace... No, ya... Un plato es un plato, Pini, y un vaso es un vaso. Y esto, créame, que... Que ya está. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. No ya sé. Está. Ya está. Yo lo que sé es que me gustan los catalanes porque hacen cosas. ¡Qué repertorio! ¿Y esto por qué venía a cuenta? No lo sé. Madre mía. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego!